La batalla de Tortuguero. Fue la primera batalla naval de la guerra por la independencia dominicana y se libró el 15 de abril de 1844 en Puerto Tortuguero. Azua, una fuerza de 3 goletas dominicanas dirigidas por el comandante Juan Bautista Cambiaso, derrotó a 3 buques de la Armada Haitiana. Aunque fue un combate menor, determinó la supremacía naval de la República Dominicana sobre Haití hasta el final de la guerra. Terminada esta batalla, nació la Marina de Guerra Dominicana. El 13 de abril, las 3 goletas al mando del comandante Juan Bautista Cambiaso salparon desde aguas de las estancias. Cambiaso, al mando de la goleta Separación Dominicana, buque insignia. El capitán Juan Bautista Magiolo, al mando de la goleta María Chica, y el teniente Juan Alejandro Acosta, al mando de la goleta San José. 2 días después, el 15 de abril, el comandante Cambiaso avistó 3 embarcaciones haitianas en la costa, bombardeando la localidad de Puerto Tortuguero. Las 3 embarcaciones eran la Pandora, la Mouché y la Signifié. Cambiaso rápidamente decidió arremeter contra la flota enemiga y, después de una combinación de maniobras, el enemigo sucumbió. Las 3 naves enemigas fueron hundidas, casi todos los marinos enemigos murieron y no se tienen registros sobre sobrevivientes del combate. Las noticias de la victoria dominicana se esparció como la pólvora y el 23 de abril de 1844 la Junta Central Gubernativa ordenó que las 3 goletas fueran incorporadas a la recién creada Marina de Guerra y el comandante Cambiaso fue nombrado almirante. La presencia haitiana en el mar se desvaneció después de este encuentro, consolidando la supremacía naval de la recién creada nación.